El monumento en honor de Antonio de Ferraris es el ejemplo más tangible del profundo respeto que la ciudad de Galátone dedica a su hombre de mayor riqueza cultural y académica. El Galateo, así hoy es conocido por la historia local y nacional, recibió los primeros rudimentos literarios por los monjes basilianos de Galátone, completando las humanidades en Ardó y trasladándose en Nápoles en la edad adulta. Aquí estudió el arte y la medicina y perfeccionó las enseñanzas de filosofía y de las ciencias literarias. Fue entonces un personaje de inmensa cultura y dedicación al trabajo, y Galátone lo recuerda y lo celebra como expresión de la sabiduría literaria galatea. Se le honran a él y a su maravillosa estatua, también el jardín de Palacio Belmonte.